Ricardo Gareca sumó un nuevo dolor de cabeza. Tras las bajas de Marcelino Núñez y Gabriel Suazo para la presente fecha FIFA, ahora se sumó la liberación de Carlos Palacios de la concentración para el partido frente a Colombia. Este video llega gracias a OneXBet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XSACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en el comentario fijado. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXBet. La Federación de Fútbol de Chile anunció que el volante de Colo-Colo informó a la delegación sobre problemas personales, por lo que fue liberado de las prácticas de Juan Pinto Durán y no estará disponible para jugar ante los cafeteros el martes. Con Palacios descartado, el Tigre solo tendrá disponibles a dos jugadores que naturalmente pueden ejercer labores de creación de juego, Diego Valdés y Darío Osorio, ya que el resto de volantes convocados para la presente fecha FIFA acostumbran a cumplir trabajos de ida y vuelta en el medio campo. Según informaciones, este domingo 13 de octubre el volante se sumó a los entrenamientos de los jugadores de Colo-Colo no citados contra Huachipato. En esa instancia compartió con algunos de sus compañeros como César Fuentes, Alexander Oroz y Julio Fierro, entre otros.